一瞬の閃光からそう僕が行くべきは楽しみはこれからリアルの幕開け期待不安の未来が今動き出す確かな願いがここにあるから Don't worry 憧れたあの日目指して僕は戦うきらめく強さがカードに宿る After that 僕に返しながらビリコードがダッダッダッダッ振り切った限界をまた乗り越えて僕は強くなる諦めたくはないから加速する風に乗って迎えるんだ明日すら愛おしくなるほどの僕の夢あの雲突き抜けて眩しい夢を青空に描こう一瞬の閃光からそう僕が行くべき way お楽しみはこれからリアルの幕開け ok, aquí como estamos gente, bueno, aquí con otro capítulo más de Mayoras Más. Y bueno, además de que tengo gripe, pero ahí le doy dando con a jugar este juego para desaburrirme un poco, porque me harto estar en mi cama ahí solo. Y además de que la semana, esta semana fue muy larga para mí, la verdad. Pero bueno, ahí le voy. Bueno, pues ya iremos en esta parte, esta última parte que es la más complicada, ¿no? Que hasta ahorita, pues algunas cosas más o menos me las sé, otras hasta tendremos que improvisarlas, algo así, si no me equivoco, tendremos que improvisar algunas cosas y hacer otras, percebes, siempre me quedo aquí. A ver, vale. No. No. Qué malo calvargando aquí. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? La Polinican es el lugar donde vagan los espíritus con problemas y pesares presentes. Incluso ahora los espíritus vagan en lugares... buscan a alguien que los salve. Es una pena, pero no es un lugar valiente como tú. Pero si debes entrar, entonces debes obtener la máscara que contiene los espíritus errantes que se encuentran cerca del rancho. Sin esa máscara no podrás salvar sus almas. Hasta entonces no te dejaré pasar por aquí. Sí, bueno, no, la máscara que teníamos en el rancho fue esta. Y vamos a ocupar hasta el gancho, creo. Bien para acá, Boncho. Listo. Ahí está, déjenme alejo tantito. Como por ahí. Ahí. A ver. Tú el que estás acá. Es un fantasma, creo. Bonita máscara esa que llevas. Es la capucha de los líderes de los ninjas que una vez espiaron el castillo de la colina con la historia manchada de sangre. Con ella podrás ser capaz de hacer venir a los espíritus que siguen vagando. Quizás seas capaz de salvar las almas que vagan por aquí. Sí, con esta máscara nos da el acceso a la última parte del juego. Bueno, nosotros ya fuimos de aquel lado por una simple máscara, por así decirlo. Ay, no llega. A ver. Parece que estoy muy lejos. Ay, tengo gripe, la verdad. Ay, qué fastidioso. Bien, vamos por acá. Hay que ir de aquí y tener cuidado con esas cosas. Es un Negirón. Oh, oh. Mejor vamos. Hay que tratar de evadir estas cosas. Son peligrosas. ¿Percebes? Son peligrosas esas cosas, la verdad. Oh, 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 oh. Oh.
Uy, que hay otro. Ay, madre mía. Ay, sí. Ay, ay, ay. Ay, 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 vámonos, 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 vámonos. Ah. Ahí está. El cañón y cana. La última parte que nos queda de Majora's Mask. ¿Ah? Ahí está Sacón. Hola. Hola. Espada más. Ah, sí. Lo conozco a este sujeto, ¿no? Yo te voy a dar mi espada. Adiós. Bueno, vamos a ir para este lado. ¿Qué? Maestro, ¿me has llamado? ¿Ah? ¿Quién eres? Mierda, soy malo. No me protegí a tiempo. ¿Y este me baja la mitad? Qué raro, pero si me estaba protegiendo. Ahí está. Qué raro, pero si me estaba protegiendo yo. Lamentablemente, aunque seas mi rival, lo has hecho muy bien. Debo mostrarte respeto y abriendo mi corazón y revelando mi sabiduría. Para cruzar el valle y can apunta a las bestias del río con las flechas que congelan. Creer o no creer depende de ti. Morir sin dejar un cuerpo es la costumbre de los Garo. Bien, vamos por acá. Acá está el último mercadero. Ay, esa cosa. Ay, por poco me caigo. Este. Y este. A ver. A ver, hablar. Pues, más o menos este vende como pociones. Pociones azules. Negocio, sí, entiendo lo que quiero decir. Sí, ten, toma. Sí, toma. Bien, nos va a dar algo bueno. Sí, la rupia más grande de todas, las 200 rupias. Es la rupia que más vale hasta ahorita. Además de que tiene el color dorado, eso simboliza que es algo bueno. Atrás es un lugar donde vimos el próximo capítulo, próximos capítulos, porque la verdad, ahorita quiero hacerlo lo más rápido porque quiero jugar 3 minijuegos y llegar justo a tiempo aquí. Porque la verdad tengo un límite de tiempo aquí ahorita. A ver. La verdad es que sí tengo un límite de tiempo ahorita. Es que como voy a tener visitas y todo eso, por así. Bien, ok. Ahí está. Una pieza de corazón. Bien, este ojo más o menos ya sé lo que me va a decir, pero no quiero perder el tiempo ahorita. Así que vamos para acá. Necesito la máscara de dragón. Ya casi no te caiga. Listo. Ahí está. Vámonos para acá. No, no, no te caigas, Goro, porque la verdad es que ya estoy así cansado de eso. Percebes, necesito las flechas de hielo, creo que dijo eso el Garo. Bien, ahora destransfórmate. A ver, el de arriba me ataca. Ahí está. ¡Congélate! Percebes. Ahí está. Percebes, no lo puedo congelar. Ahí voy. ¡Congélate! ¡Pero qué pedo! ¡Qué pedo! ¿En serio, neta? ¡Neta! ¿Le traspasó las flechas de hielo ese inmortal, ese Octoroco, qué? Bueno, es un juego de partir, cualquier cosa puede pasar. O sea, ya me hirieron. Bien, vamos a ir hasta acá arriba. Si no me equivoco, creo que en la introducción vi a Tingle. ¿Qué hace Tingle en esta parte? Ahí voy. Bien. Vamos a ir aquí. ¡Ábrete! Listo. Más fácil. Vámonos para acá, vámonos para acá.
Cuidado con esos zombies porque te quitan casi la mitad de vida. Bueno, la verdad tienes que luchar contra ellos tratando de que dejarte de no comer. Bien, vamos por acá. A ver, Tingle, quiero uno de tus mapas. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahí está. Sí, mucho bla bla. A ver, Tingle, quiero tus mapas. A ver. Sí, yo conozco tu Argüende y todo eso, sí somos amigos. La torre de piedra. Ahí está. Venga, viene de nuevo. Tingle, clapa, bla. Bien, creo que por aquí había otro. Voy a buscar a todos los que sean más posible. Creo que Taya los identifica bien, pero vamos a ir por acá. Vamos a hacer un minijuego. A ver. Si no me equivoco, es aquí en esta dirección. Sí, es aquí. Mira. Están despreparados para que las almas se estén vagando, mucho bla bla. Ay, ya van, ya casi son las 6 en el juego. Bien, vamos para acá. Primero quiero hacer este minijuego porque quiero hacerlo más fácil. Cabaña de los fantasmas. Hola. El reino de Icana fue fundado en esta tierra, manchado por la oscuridad, empapado de sangre. Incluso ahora es un lugar donde pagan atributos y pensadores espíritus y ya se hace. Si estás buscando al que más fuerte de tú, podrás encontrar fuerza aquí, en un grupo de espíritus plagados de errantes penas. Si tienes fe en tus habilidades y fuerza, entonces intenta salvar a estos espíritus errantes. Pero el precio terrestre... Sí, 30 rupias, ya lo haré. Bueno, me salto eso porque quiero hacerlo rápido. Al parecer son... Bien, quedó uno. Me quedó uno. Voy un buen tiempo. Thank you.
Ahí está. Ahí está, ya las terminé de matar a todas. Parece que sus armas han sido segundadas. Estoy en la posición eterna que guarda la señora. Tómala, Dalí. ¿Ah, sabe mi nombre? Ay, bueno, ahí tenemos otra pieza de corazón. Y ya tenemos un nuevo contenedor. Ya tenemos 15 corazones. Ese es tu nombre, ¿correcto? Puedo leer los corazones de la gente. Sabía que vendrías aquí. Ahora mi propia alma también ha sido sanada con esto. Bien. Vamos a ir a otra parte. Antes de que se me olvide. Vamos a ir a jugar un minijuego. Sí, ya sé qué minijuego, creo que ya saben cuál es. Oh, tengo que salir. Bueno, pues voy a ir a jugar el minijuego de flechas, así que los veré luego. Bien, vamos a ir al bosque Catarata. Bueno, el pantano azul, porque es un minijuego de tiro con arco. Y ya saben todo el resto. Este juego nomás lo ven en donde se ubica. Así que vamos a ir desde este lado, en esta dirección. El minijuego son dos fases las que voy a dividir. Si logramos pasar las primeras, nos van a dar una pieza de corazón. Y después nos darían ¿cómo se llama? Mejorarían nuestra forma de nuestro armamento de flechas. Nos la dan 10 veces, nos la dan otras 10 flechas más para que quepa. Y ya saben todo el resto. Bueno, es aquí. Primero necesito rupias. Aquí hay rupias. Listo. Aquí voy a jugar un minijuego y hacer a todo. Dale, tiro con arco del pantano. Y también el de la ciudad que no lo terminé, pero bueno. Así que voy a pausar aquí a ver qué tanto puedo. Voy a pausar como 2 o 3 veces. Eso depende. Bueno. Ok. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, eso ha sido muy bueno, perfecto. Bien, aquí está mi premio. ¡Oh, sí! Ahora llevamos 50 flechas. Bien. Voy a ir a la ciudad. A ver, todavía puedo jugar otro ratito. Ok, bueno, ya regresé. Bueno, pues aquí hice un minijuego, regresé en el tiempo y tuve que otra vez hacer todo este rollo. Y esta es la pieza de corazón que me faltaba cuando de por sí tenía que haber hecho después de terminar el primer templo. Este es un minijuego con la bruja que salvamos, creo que se llama Koume. Es que a veces las confundo como trae su gemela que es Kotake, creo. Bueno, pues este minijuego es de tiro al blanco. Y así que, pues... Bueno, aquí está mi premio. Sí, ahora sí una pieza de corazón. Bueno. Regresé en el tiempo porque quería conseguir la otra pieza de corazón que está en el tiro con arco que vimos la otra vez. Así que... voy a ir de aquel lado. Sí, vamos a ir a terminar el de acá. Bueno, ahí los veré luego.
Ok, bueno, ya regresé. Sí, ya conseguí la puntuación perfecta aquí. Y en fin, bueno, esta parte, pues por aquí ya la dejamos. Ya terminamos todos los minijuegos. Y nomás voy a esperar hasta el tercer día y último, hasta las 10 de la noche. Porque vamos a conseguir un objeto o una nueva máscara. Bueno, así que, adiós. Como estamos, esta es la última parte donde aquí conseguiremos una nueva máscara. Y ya terminamos el video de esta vez. Bueno, y regresaremos en el tiempo y todo eso. Buenas noches, mire lo que quiera, oferta especial, la ganga, la carreta de trasnochar. Así es, vamos a comprar la carreta de trasnochar. No recuerdo cuál se hizo, pero seguro que es una carreta monstruosa, ¿lo ve? Cuando la lleve, aunque intente dormir, no será capaz de conseguirlo. Qué replus, ¿verdad? Bueno, la carreta cuesta 500 rupias, así que tuve que conseguir más rupias. Y tuve que hacer otras cosas también. Jugar los minijuegos. Supuestamente que la carreta de trasnochar te deja que no puedes dormir por mucho tiempo. Supuestamente creo que era como un castigo antes, según aquí en el juego. Y al parecer no creo que la necesitemos mucho, nomás cuando nos dormamos con la abuelita. Eso será lo único. Y no sé para qué Link lo ocupa. Sí, ya tenemos la carreta para trasnochar. No te dejarán mirar aunque quieras. Oh, no tengo nada que vender, no le engaño. Así que, ¿puedo comprarle algo? No. Bien, para conseguir esta máscara, lo primero que hay que hacer es salvar a la viejita en el primer día a las 12 de la noche. Porque si no la salvamos, la carreta de trasnochar no aparecerá. Y además tenemos que esperar hasta el último día final. Ay, a ver, aunque sea tengo que depositar algo. Sé que volví en el tiempo y todo eso porque quería ya conseguir las piezas de corazones en los tiros con arco. Y ya tener un poco más de ventaja en esto del video. A ver, acá hay otra cajita. Si no mal recuerdo. Ay, estoy muy lejos. Ok, bueno, ya está aquí. Bueno, nomás son 20 rupias, es mucho. Ah, no, son 50. Bueno, ahora hay que ir a depositarlas y acabaremos el capítulo de este día. Ay, si me tardé ahí. Bueno, aquí vamos a depositar nada más. Y regresamos en el tiempo. Depositar. A ver. No sé, pero la música cambió de repente. Es de por sí común aquí, en este juego, que cambie la música. Como que de suspenso. Sí. Bien, ya tengo 2400. Sí, tenemos que correr 5000. Pero bueno, creo que hasta aquí será todo. La próxima misión será una de las misiones en la que yo me quedaré a mitad. Y es hasta donde yo pude llegar. Y esta vez lo voy a completar. Y voy a completar todo el juego al 100%. Bien. A partir de aquí ya todo cambiaría. Porque aquí ya empieza lo más difícil del juego. Para mí, porque todo ya lo voy a ir descubriendo yo solo. Así que todo aquí lo voy a descubrir a partir de aquí. A ver, la misión que viene la dejé a la mitad cuando antes de que lo pudiera y nunca la terminé. Y bueno, esto sería nada más por esta vez. Así que los veré en la próxima. Así que, adiós.